Bienvenidos a las charlas de Apelesfera. Este es un episodio un poco especial. Como veis, no estamos en el mismo plató Eduardo y yo, y es porque por fin os queremos presentar de forma un poco más personal a Erika, nuestra editora, y está con nosotros desde hace casi ya 3 años, y por fin es la primera vez que está en una charla de Apelesfera y queremos que participe con nosotros y hablemos de un tema que es bastante interesante. Antes de empezar, bueno, hola Erika, por fin estás aquí con nosotros. Hola, sí, por fin. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Erika Duarte y por ahí ya me habrán visto en varias ocasiones escribiendo para Apelesfera. Como estaba diciendo Pedro, pues ya llevo ya casi cumplo 3 años en Apelesfera, así que pues me encanta estar con ustedes y por fin digamos que poder darles la cara y conocerles. El tema de hoy que hemos elegido es Apple más allá del iPhone, ¿no? Muchas veces se relaciona la marca con el iPhone por el tremendo éxito que está teniendo en los últimos años, pero Apple tiene mucho más recorrido y tiene mucho más futuro que lo que viene siendo el teléfono de estrella, ¿no?, de la compañía. Antes de empezar con todo eso, sí que queremos conocer un poco más a Erika, ya que te tenemos aquí, Erika. Queremos que nos cuentes un poco las diferencias entre el mercado latinoamericano. Erika nos llama, estamos hablando con ella y está en Bogotá, y seguro que hay ciertas diferencias que, estando aquí en España, no las vemos tan a primera vista, y bueno, aprovechando que te tenemos aquí y la experiencia que tienes con nosotros, cuéntanos en unas pinceladas rápidas qué diferencias hay con lo que estamos acostumbrados aquí a tratar y lo que vives tú en tu país. Bueno, creo que como una de las más grandes diferencias es el tema de la llegada de los dispositivos una vez Apple los lanza, tanto de los dispositivos como también, digamos, de los sistemas operativos. Entonces, en España, pues claramente, y pues en México, porque México por la cercanía a Estados Unidos, pues los productos llegan como que también muy rápido, pero en el resto de Latinoamérica sí sigue como que habiendo una diferencia importante como en términos de ese tiempo. Por otro lado, en el uso de los servicios, claramente acá en Latinoamérica, por ejemplo, en el tema de streaming de música, Spotify es mucho más potente que Apple Music, sí. Pero pues igual hay gente que utiliza Apple Music, yo utilizo Apple Music, y pues en el tema, digamos, de servicios como Apple Pay, en Colombia, por ejemplo, acá donde estoy, lo veo realmente lejano. Acá como el tema de pagos por NFC no es muy común. Hasta ahora algunos bancos, digamos, que puedes poner la tarjeta encima del datáfono, pero por lo general la tienes que pasar o la tienes que introducir el chip. Entonces, digamos que ese tipo de temas pues dista mucho de lo que está en España y desde luego de lo que está en Estados Unidos. Y por allí es interesante, por ejemplo, también conocer el tema usuarios, ¿no? Normalmente es muy importante para Apple, es parte de la mitología de la compañía, de hecho. ¿Cómo viven los usuarios a la marca allí? Allí hay tanta, iba a decir devoción, aunque tiene un tinte religioso que no me acaba de convencer mucho. Pero hay tanta afición por la marca y se siguen tanto las keynotes como se siguen aquí en España. ¿Hay grupos de usuarios Mac o es algo más que se vive casi más personalmente, ¿no?, que no se comparte tanto con otros grupos de usuarios? Pues creería yo que es un poco más personal, especialmente porque digamos que los dispositivos de otros sistemas operativos en Latinoamérica son mucho más económicos, entonces acá pues la gente prefiere, digamos, que en ocasiones teléfonos más baratos. Los iPhone en años atrás eran un poco más alcanzables, entonces digamos que Sí llegué, digamos, yo a hacer fila para comprar un iPhone 5, ajá, que desafortunadamente me robaron, vaya, que también eso es otra cosa. Entonces, digamos que acá, digamos que en los últimos años, la gente no va a invertirle tanto a un teléfono porque sabes que, no sé, vas a invertir como 3 o 4 veces tu salario para que de pronto salgas a la calle y pues nada, te lo roben, te lo rapen, te lo quiten. Entonces, digamos que la gente acá, eso ha cambiado un poco. Pero igual, obviamente, Apple tiene pues muchos usuarios. Hay mucha gente en Colombia y del círculo de uno que uno ve que tienen el iPhone 8, el iPhone 10. Digamos que yo hubiera creído que eso era un poco más lejano, pero no. Sí, hay muchas personas que siguen creyéndole a la marca y siguen comprando año a año el último celular como para estar más como a la vanguardia, digamos. Uh-huh. Pero yo creo que toca empezar a hablar del tema de hoy antes de que nos vayamos de la hora. Y bueno, lo propusiste tú, Eduardo, si quieres, coméntanos tú una pequeña introducción de lo que ves. Pues, me parece muy interesante. Pues la verdad es que hace tiempo que lo llevo pensando, desde que presentaron el iPhone 10, tal vez.
Yo tengo el iPhone 7 Plus y cuando presentaron el iPhone 10, vale, es totalmente diferente, tiene una pantalla espectacular, etcétera. Pero me he dado cuenta de una cosa y es que cuando salió también el Apple Watch 4G, es que yo creo que me hace más ilusión tener el Apple Watch con conectividad. Igual es porque tengo el original, ¿os acordáis? Cuando me lo compré en Canadá, ya tiene casi 3 años, pues me apetece renovar el Apple Watch y que tenga conectividad. Es algo que me hace bastante más ilusión poder independizarme un poco del iPhone, ir al gimnasio con la música solo en la muñeca y olvidarme por completo del teléfono. Y ese tipo de productos como periféricos, los AirPods, el HomePod, el Apple Watch, ahora mismo a mí personalmente me hacen más ilusión que renovar un iPhone. No sé cómo lo veis vosotros. Pues la verdad, estoy de acuerdo. Incluso me pasa mucho que, digamos, me gustaría más, pues digamos, en el momento no tengo Apple Watch y la verdad sí me parecería lo máximo poder tener el... ¿Qué reloj tienes? No, tengo uno de otra marca, pero es muy viejo, es primera generación, es cuando los smartwatches estaban apenas saliendo, que como que dije... Uy, sí, lo máximo, quiero probar la tecnología, bla, y pues lo compré, pero en realidad ahorita ya digamos que ya es casi obsoleto porque claramente con avances como lo que estabas diciendo tú, Eduardo, como de la llegada del 4G al Apple Watch, pues sería lo máximo. Acá obviamente no sé en qué momento aterrizaría el reloj, si en algún momento saliera al mercado, no sé, en Colombia, pues como por todo el tema de distribución y eso. Pero sí, en realidad a mí me parece que el iPhone no es el único producto que últimamente, digamos, que me apasione más por obtener. Lo mismo, digamos, que el HomePod también me parece que tiene unos beneficios y unas ventajas muy, muy agradables, sobre todo para las personas que nos gusta como todo el tema de tecnología y el hogar inteligente y, bueno, como todo esto. Aquí yo creo que hay un paso claro de Apple hacia un concepto distinto, ¿no? Hasta hace poco vimos... sacamos un rumor en el que Apple podría sacar sus propios auriculares hechos con su propia marca y no con la marca de Beats. Yo creo que cuando compró Beats lo que hizo fue básicamente adquirir un conocimiento, un how-to de cómo hacer un buen streaming de música, que es lo que se ha materializado en Apple Music. Evidentemente la marca de hardware tiene que seguir saliendo porque Beats es una marca muy reconocida y no pueden cambiarle su logotipo y ya está. Yo creo que aquí el paso de Apple es, al final, descentralizar un poco todo esto desde los dispositivos. Ya lo hemos visto estamos viendo con el Apple Watch, que aquí en España todavía no tenemos el Apple Watch con LTE porque no hay ninguna operadora que todavía ofrezca el servicio. Apple lo ha ofrecido a las operadoras y las operadoras todavía no se han puesto manos a la obra. O sea, que aquí no es que no esté por culpa de Apple, es que las operadoras no ofrecen todavía el tiene que avanzar. La eSIM electrónica está integrada, ¿no? Integrada, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora yo creo que lo que Apple está haciendo es un poco transicionar todos estos productos a un paso más de inteligencia, si podemos llamarlo así, que básicamente es alejarlos y hacerlos un poco más independientes de dónde vienen. Ha empezado, por ejemplo, con el Apple Watch, pero yo creo que también va a continuar por los AirPods, porque cada vez ganará un poco más de protagonismo. Y también, como ha pasado también con el HomePod, y como va a pasar con estos auriculares, que si lanza Apple unos nuevos auriculares, no van a ser unos simples auriculares hechos con marca Apple. Unos auriculares, digo, me refiero a unos auriculares de los que te tapan toda la oreja, de los grandes. Yo creo que es más la idea de trasladar la experiencia HomePod a los auriculares. Y eso significa pues que puedes actualizar el software, que tienes a Siri, que vas a tener un montón más de conectividad con el ecosistema y mucho más feedback entre tus dispositivos. Yo estoy completamente de acuerdo, Erika. Al final nosotros... todo el tema del hogar inteligente se está empezando a ver. Hoy estoy grabando aquí en mi casa y bueno, pues como todo lo que veis está conectado. Algún día nos la tienes que enseñar. Sí. Un día hago un tour. Pero que el objetivo yo creo que de todo eso al final es un poco convertir cada pequeño dispositivo en algo más inteligente y desde luego no solo es el iPhone. Y el iPhone está llegando a un punto en el que quizá ya lo tenemos como un objeto tan metido dentro de la cultura popular de nuestra propia vida que las actualizaciones, a no ser que sea algo radical, una pantalla holográfica o algo así, lo vamos a ver como algo cotidiano que ya esperamos. O sea, ya esperamos que haya un iPhone nuevo este año con una pantalla más grande, por ejemplo, que nos va a gustar o no nos va a gustar o nos va a parecer bien o mal, pero ¿qué es lo que esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que no esperamos? Pues, por ejemplo, las gafas de realidad aumentada que llegarán. Gurman contaba que llegarían seguramente el año que viene. ¿Qué otros productos os hacen especial ilusión o especial
bueno, ese seguimiento que se suele hacer un producto, y cuando sale alguna noticia y dices, esto me interesa para ver si lo saca Apple. Por ejemplo, Eduardo, ¿a ti cuál es el producto que te gustaría que sacara Apple enseguida? Yo voy a decir el mío para que no me lo quite nadie. A mí me gustaría que sacaran un monitor con aceleración gráfica para conectar mi Mac cuando llego a casa y que se convirtiera en una estación de trabajo mucho más potente aún. Tú cuando sueles venir a Madrid, ¿te acuerdas que yo últimamente me muevo mucho por Car2Go, que son estas compañías de car sharing que reservas un coche con una aplicación, lo desbloqueas con el móvil, te montas, lo llevas, lo aparcas donde quieres y te olvidas de él? A mí eso me parece súper guay. Y si os habéis dado cuenta, los rumores de coche de Apple como que han bajado en picado, ¿no? En favor de las gafas que comentabas tú. Y a mí me gustaría que Apple sacara algún medio de transporte, un servicio o algo así. No tiene por qué ser un coche. Ahora las bicicletas, ¿cómo se dice? Las bicicletas motorizadas o eléctricas están pegando bastante fuerte y en Madrid, en ciudades grandes, yo creo que puede ser bastante chulo. Entonces no me espero tanto un coche como un sistema de transporte de alguna manera. Eso me gustaría bastante. Bueno, a mí en realidad digamos que me voy un poco más atrás. Yo era una usuaria del primer iPod, el de la ruedita. Me gustaría que aprovechando como el auge de Apple Music y como todo lo que ellos quieren hacer para impulsar el servicio de streaming y sobre todo como el lanzamiento de contenidos originales, me gustaría que lanzaran un dispositivo similar al iPod, así como que se estuviera mucho más enfocado en términos de entretenimiento, que estuviera integrado Siri, digamos que un dispositivo que volviera a transportarnos a la era como de donde estaban en auge todos los equipos, así como de MP4, MP3, bueno, el iPod. Me gustaría mucho. La verdad es que molaría. Esto que comenta Erika del dispositivo de entretenimiento, yo creo que es la idea que tiene Apple en el futuro de sacar, por ejemplo, estos auriculares que tengan conectividad a la nube para poder hacer streaming de Apple Music. Yo creo que el nuevo iPod tiene que ir por ahí, ¿no? El iPod de la siguiente generación será un dispositivo conectado directamente a la nube con conectividad propia y serán directamente auriculares, porque si os dais cuenta, cada vez más los iPods se iban haciendo más pequeños y los auriculares cobraban más protagonismo. Al final es completo el protagonismo para los auriculares. No sé qué pensáis. Eso tiene que molar. Pero ¿cómo de grandes van a ser al final? Bueno, imagínate unos Beats. Yo supongo que serán más o menos así, pero estilo Apple. Tiene que diferenciarse de alguna forma. ¿Tú te comprarías un dispositivo así, Erika? ¿Es lo que tú esperabas? Sí, total. Digamos que la pantalla no hace falta. O sea, a lo que voy yo es más como a la experiencia de tú tener un dispositivo, bien sea audífonos o lo que sea, como que almacene tu música y que tú puedas, pues, digamos, con Siri, que puedas interactuar, que te ayude, como que tengas tu música en la nube. O sea, como que integre todo. Y sí, sería lo máximo poder tener unos audífonos que integraran todas esas tecnologías. Pues bueno, seguro que lo vemos. Vamos a ver bastantes noticias de todo esto. Estamos empezando el año de Apple. La conferencia de desarrolladores está ya bastante más cerquita de lo que parece y estamos llegando a un momento especial para ellos. Hoy dejamos la charla aquí. Ha sido interesantísimo contar con Erika por primera vez. Vamos a hablar mucho más ahora que ya tenemos este formato más cogido por las manos. Y bueno, yo creo, Eduardo, que hoy es Erika la que tiene que decir esto de que nos voten, que seguro que a ella le van a hacer muchísimo caso. Así que, bueno, un saludo a todos. Te dejamos, Erika, que despidas tú hoy. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá acompañándonos en este rato tan interesante. Obviamente espero seguirlos acompañando en futuras charlas. Y por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, nos pueden dejar acá en los comentarios. Y desde luego, si les gustó, pues le dan like. ¿Listo? Gracias. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta la próxima charla. Hasta luego.